Y hoy es un día, pues, triste, podría ser para muchos estadounidenses, ya que, pues, no van a poder ver a los osos pandas del zoológico de Washington, D.C. Los pandas iniciaron ya su viaje de regreso a China, de regreso a casa, de donde son originarios. Y en medio de una nostálgica despedida, pues, vamos a enlazarnos con nuestro querido Diego Arias, porque tú tienes todos los detalles de cómo fue este adiós, que para muchos fue triste, Diego. Así es, Jesse Lourdes, pues les cuento que muchos hoy en Washington decían que sentían como si se hubiese ido un familiar al que nunca volverían a ver. Estos panditas llevaban tantos años ahí en Washington que muchos ni siquiera sabían que algún día se irían. Por 51 años, estas tiernas bolas de pelo blanco y negro han sido las grandes estrellas del Zoológico Nacional Smithsonian en Washington. Muchos hasta viajaban desde otros rincones del mundo para verlos de cerca. Y han sacado sonrisas en persona o a través de la cámara panda. Se robaban los corazones comiéndose sus tortas congeladas de cumpleaños. O su platillo favorito, el bambú. Los hemos visto divirtiéndose con juguetes, subiéndose a los árboles, deslizándose en la nieve y también abrazar a un cachorro recién nacido. Pero toda esta ternura llegó a su fin hoy, cuando los tres pandas que aún quedaban en el zoológico de Washington iniciaron su viaje de regreso a China, en medio de una multitudinaria y triste despedida para los residentes y también para los que trabajan en negocios cuyo mayor atractivo eran los pandas. La familia que partió hoy está conformada por la mamá, Mei Xiong, de 25 años, el papá, Tian Tian, de 26, y Xiao Qing Yi, su cachorro de 3 años, nacido en plena pandemia. Fue en 1972 cuando los primeros pandas llegaron al país. Tras un histórico viaje del entonces presidente Nixon a China, llegaron en calidad de regalo, como un gesto de buena voluntad del gobierno chino. Tuvieron 5 crías, pero todos murieron. En el año 2000, China envió una pareja al Zoológico Nacional Smithsonian, esta vez en calidad de préstamo, al igual que sus futuras crías. Desde la llegada de los pandas, los visitantes a este zoológico han tenido la oportunidad de conocer a 8 pandas, incluyendo 4 cachorros nacidos en DC. Todos han sido trasladados a China. Los 3 que quedaban partieron hoy. Durante las últimas semanas, los pandas se han estado acostumbrando a los contenedores en los que viajaron. Un avión FedEx llamado Panda Express partió esta mañana. En cada contenedor, para el vuelo de 19 horas, 80 libras de bambú, calabacín, caña de azúcar y peras. Los que los cuidaron por décadas dicen tener el corazón partido. Y es muy difícil para ellos verlos marcharse. Ay, Diego, imagínate tú tantos años. Entonces, nos quedamos sin los pandas en el país porque yo no los vi. ¿Tú lo viste? Lourdes, pues mira, te cuento, quedan cuatro en el zoológico de Atlanta. Sin embargo, está programado que esos ositos, pues el próximo año también se vayan para China. Yo les cuento que el año pasado, pues fui a verlos porque mi hija nos tenía locos de que quería verlos en persona y fuimos hasta Washington a verlos y quiero decirles que en verdad que eran las estrellas, sin duda, de ese zoológico. Chicas, regreso con ustedes. Pues sin duda alguna, porque siempre los niños como que son los más atraídos precisamente a este tipo de animales, ¿no? Bueno, nos tocará ir a Atlanta para poder ver uno de ellos. Lo que sí es cierto es que, mire, a pesar de muchos intentos por poder extenderles los contratos que tenían con China desde el 2000 que lo hicieron, el país estipuló que estaban aquí simplemente como un préstamo, así que en algún momento tenían que regresar. Bueno, ay, Dios mío, están... regresaron con interés, porque eso sí duele. El amor no tiene precio, pero bueno, claro, van a casa. Bueno, y si no, vamos a China. ¿Quién sabe?